Ese de allí soy yo. Me llamo Derna y me encuentro trabajando en una máquina que me permita viajar entre dimensiones. No sabía cómo se hace eso, pero con un buen tutorial Oquendo quedó hecho. Lo que sucede es que esta mañana recibí una invitación para formar parte de la Legión Machinimagor, pero ellos se encuentran en Halo Reach y yo en Halo C. Así que con esto podré llegar allá sin problemas. Bueno, según el tutorial del Loquendero Master XX, el portal está terminado. Ahora es el momento de probarlo. Ok, parece que sí funciona. Se ve idéntico al del video. Creo que no había visto algo tan hermoso en mi vida. De acuerdo. Ahora solo debo de configurar bien las coordenadas en el GPS y estaré pronto en Halo Reach. No sé qué chingados tenían esos tacos, pero me hicieron sentir raro. Seguro Eric les puso algo el cabrón. ¿Por qué está saliendo el sol a las 8 de la noche? ¿Pero qué será eso? Se ve más brillante que mis estudios. Bien, yo creo que esas son las coordenadas correctas. Habrá que averiguarlo cruzando... ¿Pero qué? ¡Ay, pero qué diablos es eso! Sabía que esos tacos tenían algo. ¿Dónde estoy? Hola. No puede ser. Un veracruzano acaba de salir de mi portal. ¿A quién le dices veracruzano? Escúchame. ¿Cómo cruzaste mi portal? ¿Hablas de eso que parece moco? Sí, exacto. Del moco. No lo sé. Estaba en mi casita recién cenado cuando una cosa brillante me tragó. ¿Una cosa brillante te tragó? ¡Oh! Eso quiere decir que el portal funcionó. Tú por accidente lo atravesaste desde el otro lado. ¡Pero funcionó! Ahora sí voy a poder llegar al cuartel de la Legión. Yo solo quiero regresar a mi casa, ya va a empezar mi novela. No te preocupes, amigo tiburón mutante. Podrás regresar sin problema a tu casa muy pronto. Ah, por cierto, ¿tienes nombre? ¿Cómo que tiburón mutante, cabrón? Yo soy Elite. Ya veo, con que Elite, Yo soy Dernight. Este lugar está bien pinche feo, todo se ve tan raro. ¿A quién chingados le estoy hablando? Bueno, no perdamos más tiempo, Elite. Lo único que debemos hacer es cruzar de nuevo el portal. Tú podrás regresar a tu casa y yo llegaré a mi destino. ¿Y eso es seguro? Acabas de salir de ahí. Eres la prueba viviente de que es seguro. Así que yo digo que sí. A ver, solo deja configuro algo aquí. ¡No, Elite, espérame! Tan raro. A ver, esto no es Halo Reach. ¿Dónde diablos estoy? Elite, ¿acaso aquí vives? ¿Elite? Ay, no puede ser. Olvidé reconfigurar las coordenadas para volver a usar el portal. Bueno, no pasa nada. Con el GPS lo arreglo. ¿Ah? Esta cosa ni se puede leer aquí. Creo que esta no es mi casa. Nunca había estado en esta ciudad. Amigo, qué buen disfraz. ¿Acaso eres el depredador? ¿De qué disfraz hablas? Oh, ¿pero qué es eso que mis ojos ven? Un carrito de comida. Buenas, ¿qué vende? Buenas tardes, señor. Aquí vendemos todo tipo de salchichas. Si desea, puede revisar el menú. ¿Por qué todos aquí hablan tan raro? Se me antoja una salchicha con salsita y guacamole, denme una de esas. A sus órdenes, rey. No puede ser, como si no fuera suficiente. Este lugar no es seguro. ¿Qué lugar más infernal? Voy a usar el GPS. Me da igual que no se pueda leer, voy a salir de aquí. Qué rico, ya tenía ganitas de comer algo. Ay, por fin. Un poco de paz. Ya me estoy comenzando a acostumbrar al cambio de dimensión. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el carrito de comida? No, lo he perdido. ¿Elite? ¿Eres tú? Creí que te había perdido. Ah, claro. El GPS funciona con todos los usuarios del portal. Tal y como decía el tutorial. Otra vez tú. Pensé que me llevarías a mi casita.
Ah, sí, no te preocupes. Justo ahora iremos hacia allá. Solo... no puede ser. ¿Esta cosa se quedó sin carga? Tendremos que esperar un poco a que cargue. Bueno, no pasa nada. Al menos este lugar se ve tranquilo. Mira. ¿Se pueden talar árboles con la mano aquí? Interesante. Fue impactante para mí ver a alguien talar y construir así nomás. Con Elite decidimos probarlo por nuestra cuenta. De ese modo conseguimos materiales suficientes para armar un refugio y así no estar en medio de la nada esperando a que se cargue el GPS. Fue de esa manera como levantamos una de las obras arquitectónicas más importantes del último siglo. Una completa maravilla. ¿Qué diferencia con la otra dimensión? Aquí está todo tan tranquilo. ¡Ay, mira! ¡Una lagartija! Soy muy fan de los reptiles. Hola, amiguito. ¿Qué demonios era eso? ¿Qué cara? ¡Ah! ¡Elite! ¡Entra al refugio! ¡Está lleno de monstruos aquí afuera! ¡No! Queda más que claro, no hay que salir del refugio. Nada más cargue el GPS, nos saco de aquí. Debemos estar alerta, Elite. No podemos bajar la guardia en ningún momento con esas cosas afuera, ¿me oíste? ¡En ningún momento! ¿Se quedó dormido? Le van a jalar las patas. ¡Qué imbécil! Oh, ¿acaso es un Game Boy? Vamos a ver qué juegos tiene. No recordaba que la interfaz fuera así. Oh, yo creo que esto de aquí es el nuevo Zelda, le apacharé a ese. Otra vez ese brillo. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Elite? ¿Qué estás haciendo con eso? No debemos gastar la energía del GPS así nomás. A ver, préstame. Oh, parece que sí cargó. Todavía tenemos carga para otro viaje. Esta vez sí iremos a Halo Reach. Esos tipos nos están viendo feo. Tienes razón, no se ven amigables. Vamos rápido a ese edificio. Ahí será más seguro configurar las coordenadas e irnos de aquí. Avísame si alguien viene, Elite. ¡Qué torre más grande! Oh no, parece que ya vienen, Del Knight, apúrate. Ya casi, ya casi. Me falta muy poco, esta vez no podemos hacerlo mal. Voy a teletransportarnos lo más cerca posible del cuartel de la Legión. Los escucho cerca, están por llegar. Oh, no, es el fin. ¡Listo! ¡Vámonos de aquí! Elite, lo hemos logrado. Llegamos al cuartel de la Legión. Oh sí, todo se ve otra vez normal, ya no se ve nada cutre. Pero esta no es mi casa. Pensé que me llevarías allá. Eso es porque nos teletransporté a la par del cuartel de la Legión. De seguro ellos pueden llevarte a casa. Te pedirán un Uber o algo. Ya verás que pronto estarás en tu casa. Por fin. Ahora seré parte de ellos. Seré parte de la Legión Machinimadora. Finalmente he llegado.